Bienvenidos a una edición más de El Salvador Joven TV, un espacio en el cual conocerás qué está haciendo el gobierno de la República para ti, joven salvadoreño. Les acompaña Gabriela Saar. Bienvenidos. Damos paso a las noticias más relevantes de esta semana. El presidente Salvador Sánchez Serén destacó como uno de los grandes resultados de la séptima cumbre de las Américas el fortalecimiento de una nueva relación en el continente, basada en el diálogo fraterno y sincero. Otro punto que destacó fue el tema de la migración, en donde El Salvador reafirmó la necesidad de analizar la temática de forma más profunda, tomando en cuenta sus causas y así poder generar más oportunidades para el desarrollo de la familia. Agregó que en el país se han aprobado leyes contra la extorsión y para la rehabilitación de los miembros de pandillas y lograr una mejor seguridad y convivencia ciudadana. Por otro lado, los integrantes de la Selección Nacional de Fútbol Playa recibieron esta semana un reconocimiento del presidente de la República, quien calificó a este grupo de atletas como un símbolo del deporte nacional por su coraje, entrega y humildad. Los premios entregados fueron trofeos para cada uno de los seleccionados, un estímulo económico y una placa en la que se reconoce su esfuerzo y trayectoria. El jefe de Estado también reafirmó el compromiso de mantener el respaldo a la selección playera por medio del estímulo económico que el gobierno ha entregado mensualmente desde el 2011 a los jugadores y cuerpo técnico. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar en sintonía de un programa más de El Salvador Joven TV. Mi nombre es Gabriela Saar. Recuerda seguirnos en nuestra página www.presidencia.gov.sb y por supuesto en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.